Que esta mañana se llevó a cabo en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad a partir de la invitación de la convocatoria que se tornó obligatoria por nuestra ordenanza para abordar temas relacionados a servicios públicos, la participación del sector de la sociedad, y en esto los vecinos han realizado con 24 horas de anterioridad el pedido para el uso de la palabra, denominado la banca del ciudadano. En esto consiste, simplemente en una audiencia pública. Nosotros aquí lo denominamos de esa manera a través de nuestra carta orgánica. El tema a tratar es, por supuesto, la modificación de la tarifa de taxis y remises. Por eso, un largo listado de personas que habían pedido, se hicieron presentes en el Consejo Deliberante, pidieron el uso de la banca del ciudadano, y en la jornada del día de hoy muchos se hicieron presentes. La gran mayoría, entre ausentes y también personas que iban coincidiendo con las personas que ya iban exponiendo sus argumentos en el uso de la banca del ciudadano, ha hecho ágil esta tarea. Al menos 15 personas lo habrían solicitado. Nosotros, estando presentes, pudimos extraer la mayor parte de los relatos en la jornada del día de hoy y ponemos a su disposición un resumen de lo que ocurría esta mañana en el Consejo Deliberante en el uso de la banca del ciudadano. Arrancamos con una carga de quiénes son. O porque te levantás a las 8 de la mañana y lo llenas, o porque a la noche anterior lo preparás para el día siguiente. Esa carga representan 170, 180 pesos, depende del tubo de GNC. Hasta ahí vamos. Esa carga representa 6 o 7 bajadas de banderas para recuperar la carga de GNC. Quiero que acá en lo doméstico me siga. Representan 6 o 7 bajadas de banderas para recuperar el GNC. Después viene algo que es natural y lógico, coherente en cualquier hogar. La carne. Hay que comer. Ustedes comen, nosotros comemos, el albañil come, el maestro come. Requerimos un gasto nunca menos de 150 pesos. Acá hay bancos que lo pueden corroborar como mínimo. Vamos nuevamente entre 5 o 6 bajadas de bandera para la carne. Requerimos del pan, un kilo de pan. Un kilo de pan, una baja de bandera. 23, 24, 25, 27 pesos. Seguimos con lo básico para preestablecer la mesa. Parece una ridiculez lo que estoy planteando, pero es la realidad de lo que a nosotros nos argumenta, más allá de pequeñas diferencias, el motivo o el leitmotiv de esto. La lechuga, el pan, el tomate, no digo gaseosa, ni vino ni soda, 150 pesos más. Entre 4 y 5 bajadas de bandera más. En definitiva, para cargar GNC y llegar al fin del día, tenemos más o menos, en lo ideal, en lo que sería lo ideal, 19 bajadas de bandera. Nosotros, allá por el 5 de octubre del año pasado, hicimos una nota solicitando una mejora en la tarifa al Ejecutivo Municipal. Todos saben que el Ejecutivo pone en marcha un sistema que sería el Consejo Auditor. Nosotros en ese momento pedíamos una bajada de bandera de 27 pesos la diurna y 30 pesos la nocturna. En base a esto y a lo que analizó el Consejo Auditor, determinó, si bien es cierto no es vinculante, todos lo sabemos, que la bajada de bandera tenía que ser de 30 pesos la diurna y 33 la nocturna. Hoy nos encontramos con que aumentó 2 veces el gas, sin contar la semana pasada, y 3 veces la nafta, sin contar la canasta familiar, que no viene al caso mencionarlo. Entonces nosotros ahora solicitamos si se podía considerar, si nos podían dar el aumento que había decretado el Consejo Auditor. Hablamos con el Ejecutivo, nos dijeron que sí, que no había problema, que no era necesario aparentemente reunir el Consejo Auditor. Resulta que determinaron después que sí, que se iba a reunir el Consejo Auditor. Entonces nosotros teníamos una estructura de costo
a octubre del año pasado y nos hicieron que presentáramos otra estructura de costo actual. O sea que si nos basamos en lo que había determinado el Consejo Auditor, de que cuando nosotros con una estructura de costo a ellos le daba 30 pesos la bajada diurna, hoy con la que presentamos, que sería la actual, y posiblemente a ellos le va a dar 35 pesos la bajada de bandera. Entonces, nosotros tenemos los argumentos valederos y si es necesario presentaríamos junto a la estructura de costo una estructura de gasto. Necesitamos modificar la ordenanza. Necesitamos actualizar las disposiciones que el Departamento Ejecutivo genera para mover a través de sus distintos estamentos, llámese tránsito, lo que sea, para mover todas estas cosas. Hay que actualizarlo. Ya se nos viene en cualquier momento, creo que quizás antes de fin de año, ya se viene para los celulares el 5G, el 6G, y nosotros todavía estamos con la ordenanza del año 2018. Es cierto. Del 2012. Entonces, tenemos que trabajar fuerte para eso. Porque ustedes, en la función de concejal, todos los que estamos acá, trabajamos para la comunidad, para la gente. Vivimos de la gente. No somos dueños de la calle. La gente es la dueña de la calle. Y es la que necesita el servicio. Y nosotros tenemos la obligación de brindar el servicio. Porque, si bien es cierto que la tarifa es la parte más importante, porque es la que nos permite todo el día a día movernos, pero también es muy importante brindar servicio. Ha bajado la cantidad de gente que está viajando. Viaja menos gente. Merece Río Tercero tener otro tipo de cosas. Un marco regulatorio acorde a la época que estamos viviendo, que pasa por un montón de cosas. No puede ser posible que un chofer no tenga ningún tipo de amparo jurídico. No es posible que un chofer esté hoy en día, una persona que se sienta arriba de un auto para poder ganarse un peso todos los días y salir a trabajar, no tiene ningún sustento jurídico, no tiene nada. Damos comienzo a la sesión extraordinaria. Y de esta manera se fueron sucediendo las distintas personas que habrían solicitado el uso de la banca del ciudadano. Recordemos, una herramienta con la que contamos en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad a partir de una ordenanza que ha sido estipulado su uso y que suele ocurrir de manera aleatoria, depende los temas que se traten, pero se ha tornado obligatoria en el tratamiento de lo que refiere a servicios públicos. Por eso ha sido la primera experiencia de esta audiencia pública para poder debatir y dar los fundamentos y las razones acerca de la modificación, en este caso, de la tarifa del servicio de transporte, tanto en remises como en taxis en nuestra ciudad.